Si Norma se largó sabiendo que su papá estaba enfermo del corazón y le valió, pues no se merece ni que la busque, ¿no? Ya regresará cuando la vida le dé golpes. Aquí tienes la paga por llevarte y entregar la mercancía. Perfecto, pues a estas alturas Normita ya debe de estar siendo subastada o entregada a quien sea que haya pagado por su cuerpecito. Con la culpa con la que se fue después de ver a su padre muerto, la dejó sin energía para resistirse a cualquier cosa. Así que nadie la va a buscar porque su papito está muerto y la mamá cree que se fue con el novio. Bueno, pues este business ya está hecho. Ponte alerta para la siguiente llamada. Perfecto. Mi amor, todavía no estás lista para irte con tu papá. Uy, lo dices como si te urgiera deshacerte de mí. No, mi amor, lo que pasa es que tengo que trabajar. Pues vete, como si no estuviera acostumbrada a quedarme sola. Ay, Rita. Mira, tú sabes que desde que me separé de tu papá tengo que trabajar para mantenerlo. Sí, 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 el mismo cuento de siempre. Lo bueno es que voy a dejar de escucharlo por lo menos el fin de semana que me voy con mi papá. ¿Sí? Y yo voy a descansar de escuchar todos tus reproches. Ya llegó mi papá. Hola, pa. Hola, ¿cómo estás? Bien, ya lista, vámonos. Vamos. Soco, nos vemos pronto entonces. Sí, Ignacio. Y bueno, espero que estos días en tu casa sirvan para que se le baje el geniecito a esta niña. Pues yo creo que sí, porque mi primer deseo es dejar de verte y ya me lo van a cumplir. A ver, a ver, a ver. Soco, aprovecha que me llevo 2 días a la niña para que te relajes. No vas a tener que cuidarla. Descansa, relájate, toma aire. Ay, ya, no se vayan a poner a platicar. Ay, bueno. Y no he tenido oportunidad de preguntarte cómo sigues del corazón. ¿Qué te dijo el cardiólogo? Ah, gracias por preguntar. Bueno, me dice que ahí la llevo, que debo de dejar de comer ciertas cosas, no estresarme. Pero te aseguro que pronto me voy a sentir mejor de mi corazón. Te dejo. No vaya a ser que esta niña se estrese y acabe conmigo. No, me voy por ahí porque tengo que ir a trabajar. Ok. Vamos. Estoy muy contento de que estés conmigo, hija. Como todos los fines de semana que me toca pasarlos contigo, papá. No veo la diferencia como para que ahora estés como brincando de gusto. Es que este fin de semana va a ser muy especial. ¿De qué me hablas? Vas a conocer a la mujer con la que he estado saliendo las últimas semanas. Pues ya vive conmigo. Bienvenida, Rita. Uy, tu papá me había platicado muchísimo de ti. Me dijo que eras bonita. Pero se quedó corto, estás hermosa. Tenía muchas ganas de conocerte. Ya no te preocupes, Socorro. Te has pasado viendo y viendo tu celular. Y no sacas los pendientes de la oficina. Es que estoy muy preocupada por mi hija. No me contesta los mensajes. Nomás me deja en visto. Tu hija está con su papá. Aprovecha para desentenderte. No, no puedo, amiga. Aunque Rita esté con su papá, no dejo de ser su mamá ni de preocuparme por ella. Pues sí, no tiene ni la atención de contestarte los mensajes y te dejen visto. No merece que te preocupes por ella. Que su papá se haga cargo y tú, olvídate. Ay. Ándale, vamos a seguir trabajando. A ver. Lo bueno, del contador sí, que me por dijiste. Favor, dile que los números están mal. Ajá. Y que me actualice la información de la página. Ve. Semana, estar juntos. Mi amor, te traje tu té para que te tomes la pastilla del corazón. Gracias, Lau.
Ya me voy a levantar. Óyeme, no. Espera, no has comido nada. Ya no quiero. Vas a tener que comer. No puedes dejar ese plato con toda la comida allí, por favor. Ignacio, no lo obligues a comer. Cuando se come así, le puede caer mal. Se puede enfermar. Si quiere levantarse, que se levante. Sí, me quiero ir a mi cuarto. Te anticipo que a la hora de la cena no vas a dejar nada en el plato. ¿Estamos? Sí, está bien. Ay, Ignacio. Consiéntela un poco. ¿Más? Ay, a ti los corajes no te hacen nada bien. Recuerda que estás muy delicado del corazón. Ya lo sé. ¿Se puede? Sí. Te traje un sándwich. Pensé que tendrías hambre. Ay, sí. Muchas gracias. Espero que te guste. Lo que más me gusta es ver que me apoyas. Ay, pero claro. Mira, yo no soy ni tu mamá ni tu papá. Yo soy tu amiga y quiero que nos llevemos bien. Pues me estás cayendo súper bien. Mira, yo quiero que cuando tú estés aquí conmigo, te sientas libre, te sientas apoyada, fuera de las presiones de los papás. Porque, bueno, tu papá me platicó que te la pasas sola mucho tiempo porque tu mamá trabaja. Sí, pero aquí no me estoy sintiendo sola porque estás conmigo. Tú me vas a hacer ganar muchos dólares, estúpida. Mira, no te dije nada solo porque estaba tu papá, pero es el colmo que me hayas dejado en visto todo el fin de semana. Te estuve llame y llame y nada. Pues estaba con mi papá y me la pasé increíble, por eso no pude atenderte. Tienen razón cuando me dicen que debería desentenderme de ti cuando te deje con tu papá, fíjate. Pues no te costaría mucho trabajo si de todas maneras ni me pelas porque te la pasas haciendo otras cosas. ¿Sabes qué? No voy a discutir esto contigo. Ni yo tengo ganas. Así que podrías dejarme sola para que pueda desempacar mi maleta. Gracias. Esa niña me saca de quicio, caray. Pero yo soy la mamá y debo aprender a controlarme para no terminar diciendo cosas que no debo decirle a mi hija. Virgencita de Guadalupe, por favor, perdóname. Sé que no estuvo bien que le dijera a mi hija que debo desentenderme de ella. Pero en ese momento no lo pensé. Me dejé llevar por el coraje que me dio ver su indiferencia. Pero de verdad me preocupa mucho mi hija. Quiero llevar una mejor relación con ella. Soy su mamá y siempre me preocupo por ella. Aunque sepa que está con su papá y que él la cuida muy bien. Ayúdame, madre mía. Por favor, para que pueda estar más cerca de mi hija. Te lo pido.